Bienvenidos al Sector Primario, el espacio que Telemotril dedica al mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Dos temas muy interesantes son los que vamos a compartir con ustedes en el programa de esta semana. Por cierto, que si nos están viendo a través de YouTube, les invito a que se suscriban al canal de Telemotril y que activen la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos interesantes que subimos a diario. También les invito a que nos sigan en Facebook, concretamente a que sigan la página Sector Primario Telemotril, porque así tendrán acceso a información relativa a la agricultura, la ganadería y la pesca, y también contenidos distintos a los del programa, divulgativos y muy interesantes. En el primero de los asuntos que vamos a tratar, les vamos a contar en qué consiste la red de la custodia alimentaria, la página web que se ha creado con multitud de información, y además les ofreceremos un vídeo en el que se narra la actividad que realizan cada día los pescadores motrileños. En pleno confinamiento, en esos momentos tan duros que estábamos atravesando todos, en el mes de marzo y de abril del año pasado, la incertidumbre que teníamos todos y también el sector pesquero nos hizo remangarnos y enfrentarnos a una nueva realidad. Una pandemia llamada COVID-19 había llegado a nuestras vidas, del día a la mañana, y también había llegado al día a día de nuestros pescadores. Un sector muy castigado, ya de por sí, y que con esta pandemia sufría un varapalo del que había que reponerse sí o sí. Ha sido un año muy duro y muy difícil. Una llamada de teléfono una mañana al sector pesquero para ofrecernos como ayuntamiento a colaborar y ayudar en lo posible hizo que esa misma tarde, vía Zoom, estuviésemos sentados un equipo de trabajo para diseñar estrategias y soluciones a lo que estaba ocurriendo en el sector de la pesca. Así nació la Estrategia para la Custodia de la Pesca y Sostenibilidad del Mar. Jorge Sáez, director estratégico y uno de los socios fundadores de la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras Sol de Coco, nuestro patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Inmaculada Carrasco, asesora técnica de la Organización de Productores Pesqueros, y una servidora, nos pusimos manos a la obra, muchas horas, muchos días durante ese tiempo tan duro. Pero con un fin claro: buscar soluciones a un sector que todos los días salía a faenar, pero que cuando llegaba a puerto, a la lonja, apenas encontraba gente en la grada, restaurantes cerrados y pescaderías que hoy están también aquí a medio gas. Una realidad muy cruda para todos. Muchas horas de trabajo, desde muy temprana hora, a diario se nos hacía de noche sin darnos cuenta, en un trabajo maratoniano buscando alternativas. Pero nos unía la ilusión y un proyecto común en el que creíamos y creemos firmemente. Cuando terminamos la tarea, expusimos la estrategia tanto a nuestra alcaldesa, Luisa María García Chamorro, como a nuestra delegada, María José Martín, que creyeron en el proyecto y apostaron decididamente por él desde el principio. Muchas gracias. Para conseguir grandes cosas debemos no solo actuar, sino también soñar, no solo planear, sino también creer. Fuimos una a una explicando a toda y cada una de las entidades e instituciones de la estrategia nuestro proyecto, y todos se sumaron, sin dudarlo, a él. A partir de hoy empezamos a poner en valor ese trabajo, explicando a los agentes vinculados al sector la necesidad de estar unidos para fomentar la economía circular y garantizar la sostenibilidad de nuestra pesca y del sector pesquero como fuente principal de desarrollo socioeconómico, no solo en nuestra costa, sino también en nuestra provincia. 25 entidades adheridas hasta ahora, el resultado de un proyecto de presente y de futuro para el sector de la pesca. Acciones de divulgación, de información, de sensibilización, etcétera. Con esta estrategia, que conforme vaya dando pasos, marcará un antes y un después en el sector pesquero. En el mes de julio comenzamos y realizamos el primer encuentro de la custodia alimentaria de la pesca para poner en común ideas y aportaciones. Hoy aquí damos un gran paso y queremos compartirlo con todos vosotros. Orgullo y un placer estar aquí presentando un trabajo que durante muchos meses hemos elaborado, como bien ha dicho nuestra concejala y amiga Angie, y que hoy estamos felices y orgullosos y muy contentos, por supuesto, de que participéis de él. La idea es haceros un recorrido dinámico, práctico, enseñaros la página web de la Red de Custodia Alimentaria de la Pesca y de la Sostenibilidad del Mar,
explicaros el por qué hacemos esto e invitaros a que por favor la visitéis y nos ayudáis también a nutrirla y a mejorarla y a seguir creciendo con ella, porque es una página viva. Es una web bastante intuitiva, en la que, bueno, lo primero, a mí me gusta mucho este círculo porque explica claramente qué significa esta red, desde el barco hasta la mesa. Todos los agentes que participan, tanto a nivel pesquero, productor, extractivo, como comercializador, pescadería, restauración, hasta las personas que estamos comiendo diariamente o al menos dos veces a la semana, que es lo suyo, pescado fresco del puerto de Motril. Es un proyecto que, por supuesto, lo hemos podido poner a cabo gracias a la delegación territorial, que es la que realmente nos patrocina y nos ayuda económicamente y, por supuesto, con asistencia técnica, etcétera, a que podamos realizar este sueño. ¿Quiénes somos? En la primera parte de la web, aquí se visualiza claramente, porque el objetivo principal de la página es que se visualice, que conozcáis, que entendamos quiénes estamos detrás de toda la producción pesquera. Pues están todas las entidades adheridas, que son muchas, y aquí os podéis visualizar. Como digo, esta página es viva y haremos un taller después de esta presentación oficial con los propios protagonistas de la red para mejorar, no solo mejorar, sino para actualizar, también nutrir con más información de interés máximo. Aquí están los productores principales, igual que están los comercializadores en lonja, pues tenemos las pescaderías, que la mayoría de ellas son adheridas, están adheridas y pertenecen al mercado municipal de Motril. Aquí tenemos muchas de ellas. Todas estas fotografías se fueron realizando en los momentos en los que nos entregaban la adhesión. Tenemos también en la zona de restauración. Lo que hemos hecho ha sido contactar directamente con las asociaciones existentes, con lo cual esas asociaciones nos van a dar entrada a otro tipo de restaurantes y empresas. Luego tenemos una red social, que también es de máximo interés, donde contamos con el apoyo, el asesoramiento y la difusión del GALP, del Grupo de Acción Local de Pesca Costa de Granada, porque es una entidad que también nos puede favorecer en cuanto a la realización de proyectos, financiación, etcétera, apoyo, por supuesto. Sol de Coco, aquí me tengo que parar, porque la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras Sol de Coco están trabajando, como bien ha dicho nuestra concejala, desde el principio, en el apoyo, en el asesoramiento, asistencia técnica. De hecho, fuimos los creadores, los que estamos aquí en esta foto y yo, fuimos los creadores y los diseñadores de la estrategia, con lo cual hay que darle un reconocimiento importante. Y cómo no, la Cofradía de Pescadores de Motril, porque es la entidad que trabaja en la parte social del sector pesquero, que no podemos olvidar y que nunca podemos olvidar. Por supuesto, hablando de la sociedad, dentro de nuestra red también contamos con un apoyo científico muy importante que nos lo da, en este caso, el profesor David Florido del Corral, que es antropólogo, es sociólogo y es una persona comprometida al 100% con el sector pesquero, tiene una experiencia y un bagaje enorme. También en este recorrido nosotros también queremos mostrar y queremos hacer una parte pedagógica y que conozcáis a fondo y muy profundamente qué hacemos, quiénes somos. Entonces, en este apartado de pesca y flota, de pesca y mar, perdón, tenemos un apartado de la flota pesquera que compone la organización de productores. Y lo que me gusta mucho que hemos hecho ha sido cada una de las embarcaciones que aparecen aquí. Tú puedes conseguir más información porque te lleva directamente al censo oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca y te lleva directamente a la ficha técnica de la embarcación para que haya una información transparente y fiable. Lo mismo hemos hecho con las modalidades pesqueras, pues aquí también nosotros explicamos y especificamos qué tipo de artes son las principales de nuestra flota pesquera que está adherida a la OPP, a la Organización de Productores Pesqueros, que estamos recién reconocidos, que también hay que decirlo. Y como veis, pues podéis hacer un paseo bastante divulgativo y pedagógico sobre qué artes se usan, qué pescan y toda la información al respecto. Este otro apartado me encanta porque lo hemos hecho pensando en un futuro uso de esta página web también como venta online. Esto podría ser un futuro catálogo de las especies
que luego posteriormente podemos utilizar dentro de esta misma plataforma web para poner en marcha, que sería la siguiente fase, que podríamos acometer directamente desde la Organización de Productores Pesqueros dentro de nuestro plan de producción y comercialización para poner en marcha esta nueva novedad de venta online. Como veis, pues aparecen todas nuestras especies más singulares: sardina, jurel, caballa, boquerón, etcétera. Por ejemplo, el boquerón, pues aquí tenemos enlace directo a una base de datos de identificación de especies del CSIC, en la que cualquier usuario puede entrar y va viendo pues toda la información científica, etcétera, de interés. Y no solo eso, sino también que cada una de las especies tiene un enlace directo a una ficha técnica de la propia Consejería de Agricultura y Pesca, con la que colaboramos día a día, en la que podéis tener más información si cabe, incluso de las tallas mínimas, la identificación. ¿Esto para qué sirve? Pues para que no nos engañen. Cuando tú compras un boquerón, que sepas, bueno, un boquerón es fácil, pero hay especies que se parecen muchas a otras y a veces hay fraude y hay temas que, bueno, que con información y con este tipo de identificación seguramente os engañarán menos. Luego aquí en noticias, esta parte también, este enlace es muy interesante porque vamos colgando todas aquellas noticias. Veis, por ejemplo, el reconocimiento que vino nuestra delegada, nos entregó en mano el reconocimiento como organización de productores, somos la OPP número 85, que estamos muy, muy contentos de ello. Y más noticias, como veis, pues cuando vino también la delegada con nuestra alcaldesa para el tema de la alga asiática, en fin, es un poco lo de siempre, ¿no? Lo que hacen muchas páginas web también, de noticias, de todo lo que tenga relación con la sostenibilidad pesquera del puerto de Motril, de la provincia, de la costa, del mar de Alborán. El canal multimedia me parece también súper interesante porque aquí hemos hecho un canal de televisión donde aparecen pues las distintas intervenciones, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues de la prensa local, pues aparece nuestra delegada dando una información. Bueno, podéis ver que es Pesca de Motril, que también es verdad que no lo hemos dicho, .org. Multimedia, pues aquí hemos ido poniendo diferentes intervenciones, tanto en prensa local como en otros medios, de los actores principales a nivel institucional, que van haciendo sus intervenciones continuas y en esta época de COVID más todavía, y donde se muestra el apoyo real que estamos sintiendo, ¿no? Hacia el sector. También tiene un apartado muy curioso que me gusta muchísimo, que es que algunos de nuestros productores pescadores, cuando están en el barco faenando, nos mandan vídeos de cómo están trabajando, y os invito, no voy a entretenerme en ello, pero os invito a que entréis porque es muy curioso. Por ejemplo, aquí se trata de la pesca de quisquilla. En la parte de proyectos también me detengo un poco, porque aquí hemos querido mostrar los proyectos en los que tanto la Cofradía de Pescadores de Motril como la propia OPP estamos realizando en pro a la sostenibilidad de la pesca. Y para que veáis que el puerto de Motril, muchas veces cuando Ignacio y yo vamos a reuniones o vamos a eventos fuera de aquí, nos quedamos sorprendidos porque Motril está en el mapa en muchos sitios y el sector de Motril se está posicionando de una manera muy, muy potente gracias a los proyectos y a esta necesidad también que tenemos nosotros de mejorar. Ya por último, casi para terminar, tenemos un blog que también, ya os digo, es muy activo y es muy ágil y se va moviendo mucho. Pues hay una parte que nos hemos basado en la Universidad de Granada, precisamente el profesor Luis Sánchez Tocino nos ha cedido mucha documentación, mucha fotografía, donde aquí también especificamos pues cómo son nuestros ecosistemas, nuestro hábitat submarino. Entramos en la zona de pesca, aquí, que son nuestros caladeros, pues lo mismo, especificando cuáles son la cartografía, Y todas las zonas pesqueras de interés donde nuestros pescadores van a pescar a diario. Después, una zona importante también es la gastronomía marinera, como no podía ser de otra manera, porque todos los productos nuestros de máxima calidad al final tendremos que comerlos de alguna manera. Hemos abierto este espacio, todavía está virgen, por decirlo así, para que en un futuro sirva para recopilar y recibir pues recetas de las personas que no tienen por qué ser profesionales de la cocina, sino cualquier persona, y también podemos poner en marcha concursos gastronómicos en un futuro, etcétera, ¿vale?
la mujer en la pesca, por supuesto, no solo porque yo soy mujer, sino porque también aquí en Motril tenemos una asociación de mujeres de la pesca que se llama Sacratif, por aquí hay también alguna compañera por ahí sentada, en la cual pues somos pocas todavía, pero somos y existimos. Y hay que darle una visibilidad, esto enlaza con nuestra Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero. Y ya para finalizar, el último apartado, que bueno, está en construcción, ¿vale? Y es el de Historia y Patrimonio Pesquero, pues también por dar unas pinceladas de dónde venimos desde el punto de vista del sector pesquero, ¿vale? Esto es un pequeño recopilación de historia pesquera que también la Diputación de Granada nos ha cedido para que lo podamos poner aquí. Y nada más, nuestro contacto, que somos nosotros, la organización, que esta web, como os digo, ha llegado para crecer, para continuar, para que la visitáis, para que la uséis y para que nos haya también una sinergia y un feedback y podamos mejorarla entre todos y sea vuestra, por supuesto, que es de lo que se trata. Una de las noches de esos días y después de llevar varias jornadas de trabajo con un gran equipo de personas poniendo las bases de la estrategia de custodia alimentaria de la pesca, tuve un sueño. En mi cabeza rondaba todo lo que habíamos estado trabajando durante todo el día, de tu lonja a tu mesa, consume pescado fresco de Motril, sabor a mar, sabor a Motril, defiende lo tuyo, defiende lo nuestro, por ti, por mí, de tu mar, frases, eslóganes que tenían que hacerse realidad en un proyecto y que transmitían nuestros mensajes. Y qué mejor que visibilizarlo en imágenes con nuestros protagonistas, nuestros pescadores, nuestros armadores, nuestras pescaderías.
tu mamá. Por ti. Por mí. Por nosotros. Por todos. Por la gente de la mar. Defiende lo tuyo. Consume pescado fresco de Motril. Por nuestro pesquero. Por nuestra Quisqueya. De tu pescadería. Defiende lo nuestro. Sabor a mar. Sabor a Motril. De tu lonja. A tu mesa. Desde el chiringuito. Y desde el restaurante. A su plato. Me toca agradecer, ¿no?, a nuestro ayuntamiento, a nuestra alcaldesa Luisa Chamorro, a la concejala de pesca, porque es verdad que se puso a disposición cuando ocurrió lo de la pandemia, cuando estábamos en todo el apogeo de la crisis, y la verdad es que pues teníamos un futuro pues mal, muy negro. Agradecer a María José, a nuestra delegada, porque también desde el principio estuvo con nosotros, estuvo ahí pendiente de lo que necesitábamos, de toda la protección de la embarcaciones, de los pescadores, de acudir en nuestra ayuda, tanto moral como económicamente, en la custodia alimentaria. Es importante tener un buen grupo de gente detrás para que una idea se convierta en un proyecto. Y es importante visualizar que los pescadores, pues, confluimos en la lonja, donde estamos los que nos levantamos temprano a pescar, donde estamos pues todos, ¿no?, el que viene a comprar, pero de toda la cadena lo importante es el consumidor. También tengo que agradecer al jefe de servicio, a Manolo Sardaña, porque pues no solamente en esta ocasión, sino cada vez que había un problema, se ha puesto a nuestra disposición para resolverlo, ¿no? Yo me dedico al mar, soy pescador, estoy muy orgulloso de serlo, pero sí estoy también orgulloso del equipo que tengo detrás, porque de cada idea, de cada pincelada, hay un proyecto que se hace realidad. Y eso es muy importante. Yo me levanto todos los días para pescar, pero de cualquier problema, idea, tengo gente detrás que lo convierte en un proyecto, en una realidad. Y eso es muy importante. Para mí, Inmaculada Carrasco y la relación que tenemos con Sol de Cocos, yo creo que marcamos un futuro en este enredo que nos lleva las nuevas normativas y todo lo que conlleva a la pesca hoy en día, y
tenemos que subsistir y ser fiables, trabajar por la sostenibilidad de nuestros caladeros y que la gente sepa que está comiendo pescado de una flota que pesca de forma sostenible y responsable. Quiero agradecer muy mucho esa colaboración en esta iniciativa de Red de Custodia Alimentaria de la Pesca y Sostenibilidad del Mar. Los proyectos, como decían esta mañana Angie, ¿no?, pues surgen de una idea, pero surgen también de todo un equipo de personas que hay detrás de esa idea, ¿no? Yo quiero recordar que hace aproximadamente 2 años... fue una de las primeras reuniones recién llegadas a la delegación territorial, pues fue con la cofradía de pescadores, ¿no?, con Isma, con Angie, con Ignacio, con nuestra alcaldesa, que siempre ha estado detrás de todas esas reuniones. Y la verdad, pues que lo primero que tocaba era aprender, escucharos y sobre todo sentirnos útil como administración, como consejería, como delegación, pues para que esos proyectos que teníais pudieran convertirse en una realidad. Yo sinceramente quiero felicitaros por el trabajo que venís haciendo antes, ahora y que seguiréis haciendo, evidentemente, pero por esa cercanía, por ese interés, por esa motivación que tenéis continua y sobre todo por esa página web que habéis puesto en marcha con el vídeo, que demuestra sobre todo la sensibilidad y el amor que le tenéis al sector de la pesca de motriz, ¿no? Enhorabuena y felicidades por ese trabajo que hoy hemos podido ver aquí. Lo importante es que la administración esté detrás de los proyectos que pueden traer riqueza, empleo y desarrollo a nuestra ciudad, en este caso a Motril. Estamos viendo pues cómo hay proyectos de inversión muy importantes en la ciudad relacionados con las inversiones en infraestructuras pesqueras, concretamente en La Lonja, en el puerto de Motril, con esas casetas de pescadores, con esa futura modernización de La Lonja, también con otros tipos de ayuda a través del Grupo de Acción Local de Pesca, ¿no?, con la modernización de la fábrica de hielo, concretamente la mejora también que visitábamos hace unos días con la alcaldesa de la Reserva Natural en la playa de las Azucenas, la ampliación de las líneas de negocio, la fábrica de hielo. Es decir, proyectos muy importantes, pero también lo pequeño es importante. Y esta página web, junto con el vídeo promocional, pues representa lo que es el sector pesquero en Motril, ¿no?, y la importancia que tiene no solamente para Motril, sino también para toda la provincia, Y el que en el día de hoy estéis aquí presentándonos lo que ya es una realidad, ese portal, como bien ha explicado Isma, que recoge pues ese conocimiento tan importante y que debemos también trasladar a toda la sociedad, pero también a los más pequeños, para que sepan y aprendan a conocer, a querer y sobre todo a cuidar de todo su sector pesquero en Motril, pero sobre todo a valorar esa calidad tan importante que tiene nuestro pescado, ¿no? Esta página web que habéis puesto en marcha y concretamente Pesca de Motril lo dice todo. Tenemos que ser capaces y ya habéis puesto el reto, ya tenéis un nuevo objetivo, que el portal de venta online, ser capaces de que esos productos de altísima calidad no solamente se queden aquí en el territorio, en la comarca de la costa, sino que pueda llegar, como viene siendo habitual, a todos los rincones de la provincia de Granada y de otras provincias. Y para eso es muy importante pues que se sigan dando pasitos y además porque ahora más que nunca tenemos que ponerle valor, como habéis dicho, a todos nuestros productos, ponerle valor a ese sector pesquero que es de todos y que consumiendo pescado de Motril no solamente estamos disfrutando, ¿no?, que también, sino que además estamos poniendo nuestro granito de arena para que el sector pueda seguir creciendo. Yo quería aprovechar para felicitaros de nuevo, para deciros que desde la delegación, a través de la consejería, estamos para seguir apoyando, lo ha indicado Ignacio, a través de los jefes de servicio, a través de todos los compañeros, que estamos dispuestos pues a echar una mano en lo que necesitéis, unas veces más burocracia, otras veces en proyectos tan bonitos como el que acabéis de presentar esta mañana y sobre todo, pues insisto, agradecer a una alcaldesa que está muy pendiente del sector pesquero
en Motril, en nuestra provincia. El conocimiento siempre ha sido un pilar del futuro. En la actualidad tenemos la suerte de contar con todas las herramientas necesarias para comprender a fondo el origen, desarrollo y evolución de las actividades económicas que sustentan el modo de vida de los motileños. Y este, la pesca, es posiblemente y de manera también muy injusta la mayor desconocida, la gran desconocida, pese a que todos tenemos la certeza del tremendo, el tremendísimo esfuerzo diario de la gente de la mar, de su sacrificio, entrega y amor por una profesión que es una profesión de mucho riesgo, pero que forma parte del ADN de familias enteras que han ido trasladando de padre a hijo, generación tras generación, una extraordinaria vocación que debemos reconocer como ejemplar, necesaria y maravillosa. Pero como decía antes, la pesca, nuestro sector pesquero, el trabajo diario de los pescadores sigue siendo un mundo totalmente desconocido para la inmensa mayoría de la población. Y no digamos ya para la gente más joven. Por eso quiero poner de manifiesto la importancia de lo que hoy hemos presentado aquí, un extraordinario proyecto de divulgación de la actividad pesquera y del medio marino en el que luce como bandera y este vídeo increíble. La verdad es que cuando Angie, a quien quiero darle personalmente enhorabuena, me lo presentó en mi despacho, fui yo la primera que me quedé, ¿no?, alucinando de cómo en un vídeo pequeño se puede recoger ese trabajo, ¿no?, desde que salen, como hemos podido ver, desde que salen los pescadores del puerto pesquero de Motril hasta que degustamos ese pescado en nuestras casas o en los magníficos restaurantes que tenemos. Es, como digo, un vídeo increíble, muy gráfico e incluso yo diría, como también ha dicho la propia consejera y la propia delegada, perdón, y la propia concejala, un vídeo muy emocional porque plasma ese esfuerzo del que hablaba antes y esa apuesta decidida y valiente de nuestros pescadores para mantener el sector, para mantener su tradición, su calidad y su innegable defensa de la preservación de nuestro medio marino. Todo un ejemplo el que la gente de la mar nos está dando para que todos seamos soldados en esa guerra contra la contaminación y contra la agresión de nuestro litoral. Dicho esto, pues quiero transmitiros mi felicitación a todos los que formáis parte de esa cadena alimentaria, desde el primero, como hemos visto en el vídeo, hasta el último, de manera individual o de manera colectiva, pero siempre poniendo énfasis y corazón en quienes cada día y cada larga madrugada se juegan la vida en el mar o en la mar, como le gusta también decir, para que continúe en el tiempo una de las tradiciones ancestrales más bellas que se conocen, la pesca. Así que muchas gracias a todos por asistir a este importante acto y muchas gracias y enhorabuena a todos y cada uno. Sería muy largo nombrarlos todos y cada uno de los que habéis hecho realidad tanto esta página web como este vídeo. Antes de marcharnos, visitamos la Clínica Naturalia, en la que el doctor Miguel Martín Almendros nos está esperando para contarnos cómo debemos depurarnos para así preparar nuestro cuerpo de cara a la primavera. Hoy vamos a hablar de la depuración, pero de una forma más específica, cómo hacer la depuración. Tiene para mí unos pilares básicos. En primer lugar, cuando tú te quieres plantear hacer una depuración, que ahora es una temporada buena, en primavera, otoño, son momentos muy estelares para hacer depuración porque hay mayor cambios barométricos y entonces el organismo se regenera y tiende a regenerar, ¿no? En primer lugar, el primer pilar, la dieta depurativa. La dieta es el pilar básico de lo que es un concepto de depuración del organismo. Yo siempre recomiendo dos tipos de dieta, o bien una dieta vegetariana, una dieta vegetariana no es fruta, verdura, verdura, fruta. Una dieta vegetariana que yo pueda aconsejar seguir durante 15, 20 o 30 días es una dieta muy elaborada, no es una dieta sencilla, entonces tienes que saber hacer una dieta vegetariana para tener una proteína completa. O quizás más sencilla, una dieta antiinflamatoria, tipo doctor Signalet,
que básicamente estamos quitando puntualmente durante un mes pues el gluten, estamos quitando los lácteos animales, estamos quitando las carnes rojas y estamos quitando todos los alimentos procesados, ¿no? Quizás sea más sencilla llevarla a cabo. Y dentro de esos 15, 30 días de o bien dieta vegetariana o bien dieta antiinflamatoria, recomiendo cuando te levantas tomar el agua con limón al levantar. No es porque haga milagros ni que cure nada, como hay un mito en la cultura popular, sino por un elemento, porque estamos aportando un elemento ácido que es alcalinizante, ¿no? Es un gran alcalino, una vez que se metaboliza, nos aporta mucha cantidad de vitamina C, nos aporta muchas flavonas, nos aporta mucho potasio, que ayudan mucho en el proceso depurativo. Y sobre todo, empezaremos a tener, si lo hacemos de forma regular, una cantidad de citrato alto en orina que inhibe la formación de piedras y de cálculos litiásicos, ¿no?, en las vías urinarias. En segundo lugar, también una recomendación dentro de la dieta que sean productos ecológicos. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, nos estamos intentando quitar restos tóxicos del organismo, o bien metabólicos o bien de contaminación exterior, y ahora nos metemos productos que no sean ecológicos y que sean altos en toxicidad, pues entonces estamos lo comido por lo servido, no estamos haciendo nada, ¿no? Intentar que sean productos bio, productos ecológicos, dentro de lo que de las posibilidades que sean productos de proximidad y de temporada, como ya sabéis, es mi mantra personal. Dos manzanas al día, muy importante. ¿Por qué? Porque la manzana tiene pectina, que es una fibra soluble, y esa pectina nos va a ayudar a absorber los tóxicos que podemos meter con los alimentos a nivel intestinal. Intentar que los alimentos sean crudos en la mayor medida de lo posible. ¿Por qué? Porque aparte de tener los minerales y las vitaminas conservados, que no van a estar desnaturalizados por someterlos a calor de la cocción, pues tenemos las enzimas vivas, ¿no? Porque todos los alimentos llevan enzimas, y esas enzimas pues nos ayudan a hacer todo el proceso digestivo y asimilar a sí mismo esos elementos, como son los minerales y las vitaminas que estamos metiendo en esos alimentos crudos o como mucho cocinados al vapor, ¿no? Plantearos la posibilidad de tomar una cucharada de cúrcuma al día. Ya sabéis que la cúrcuma tiene un potencial antioxidante y un potencial antiinflamatorio muy importante. Y, cómo no, añadir un puñado de frutos secos al día. Los frutos secos pues son frutos secos e incluso no ya frutos secos, sino frutas de color, frutas rojas, frutas que nos da la temporada de otoño-invierno, porque nos aportan antocianinas, nos aportan muchos fitonutrientes que son protectores hepáticos, y es de lo que se trata, ¿no?, de estimular y proteger la función hepática. Como segundo pilar, importante cuidar el campo emocional. Ya sabéis que lo hemos repetido muchas veces y lo repetiré hasta la saciedad, ¿no?, que cuando tenemos mucho estrés, y hoy en día desgraciadamente tenemos mucho estrés, aumenta la producción de nuestro cuerpo de cortisol, de catecolaminas, que son las hormonas que nos permiten precisamente estar en actividad y tal, tener una actividad extra en nuestro organismo. Pero claro, eso tenemos que pagar un precio, y es que son generadores de acidez, son generadores de radicales ácidos libres, y se trata un poco de contrarrestar eso, ¿no? Entonces, buscar un equilibrio emocional. Hay mil técnicas, tenemos el mindfulness, tenemos el control mental, tenemos el TEP, o sea, posibilidades hay muchas, el yoga, la respiración, la meditación. Esto, si lo acompañamos, sería conveniente hacerlo regularmente, no solo en periodo depurativo, pero si en un periodo depurativo lo acompañamos, pues vamos a optimizar esa depuración que estamos intentando hacer, ¿no? El tercer pilar es activar la piel. La piel, ya sabéis, que es un órgano depurativo por excelencia. Cuando el hígado y el riñón se ven saturados, intentamos eliminar esos residuos que nuestro hígado y nuestro riñón no pueden eliminar de forma normal, pues por glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas. Entonces, si una persona tiene oportunidad porque el gimnasio está abierto o porque tiene una pequeña sauna casera o hace el lavado de sangre de Lezaeta, que recomendaba, pues hacer una sauna de 5 minutos. Una vez que has hecho la sauna de 5 minutos, hacerte una frotación o una ducha fría de agua, una ducha rápida de agua fría, ¿no? Acto seguido, 5 minutos de sauna, frotación o ducha fría, así repetirlo 4 veces seguidas, ¿no? Eso es la mejor manera de activar la piel, aparte de que hagamos una actividad física que también nos ayuda en ese proceso depurativo extra para la piel, ¿no? El cuarto pilar es una ducha fría, ¿no? La persona, normalmente tenemos hábito de ducharnos cada día o cada 2 días, entonces aprovechar esa ducha, y sobre todo si es por la mañana es cuando mejor nos va a sentar, terminarla con unos segundos
15 segundos, 30 segundos de agua fría, agua del tiempo. Ya sabéis que nosotros aquí en la costa no tenemos un agua excesivamente fría, que es muy tolerable. Eso va a estimular la circulación a todos los niveles y nos va a permitir potenciar el proceso depurativo. Y claro, tenemos las dos grandes máquinas depurativas sin fin, ¿no? Que es el hígado y que es el riñón, pues habrá que apoyarlas, ¿no? El hígado, pues con plantas hepáticas como tenemos el romero, el cardo mariano, la fumaria, el boldo, son plantas que estimulan tanto la función metabólica del hígado como la función depurativa y drenadora de la vesícula biliar. Dentro de que tomemos plantas, eso sí, son un poquito amargas, cuando vayáis a tomar en infusión, yo siempre recomiendo en infusión, porque ya te implicas en ese proceso depurativo, te haces tu infusión para tu mejoría, te estás molestando en hacértela y no tomas como un pavo punto la pastilla o las gotitas en un vasito de agua, que es mucho más sencillo y te implicas menos en esa depuración, ¿no? También sería planteable, por ejemplo, hacer una cura de sales de Epsom para la vesícula biliar, pero esto ya os tendrá que recomendar un profesional cómo se realizan y funcionan muy bien estrujando esa vesícula biliar y haciendo que elimine todos los barrillos y todos los acúmulos de arenillas que pueda ir acumulando a lo largo del año o de los 6 meses que hicimos la anterior depuración de función hepatobiliar. ¿Y cómo apoyamos el riñón? Pues lo mismo. Yo os recomiendo un apoyo con fitoterapia, un apoyo con infusiones, como puede ser ortiga, cola de caballo, ortosifón, abedul. Evidentemente, siempre que no haya una contraindicación por las patologías de la persona, esto el profesional sanitario te lo va a indicar. Y estar durante un mesecito, pues por ejemplo, tomando una infusión de una mezcla hepática antes de las comidas principales, de las 3 comidas principales, y una infusioncita de una mezcla para vías urinarias, pues después de las comidas, en las 3 comidas principales, ¿no? Ya veis que es un aporte ingente de líquido, que también es muy bueno, aparte de los principios activos que metemos para activar riñón, para activar hígado, es un aporte ingente de líquido que también nos ayuda mucho en ese proceso depurativo y de hidratante por dentro, ¿no? Y por último, pues una recomendación, regular el intestino. Evidentemente, el intestino también es una vía de limpiado, una vía de drenaje, a donde vierte, por ejemplo, la vesícula biliar todos los desechos metabólicos del hígado. Entonces es importante que tengamos una regularidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regularidad intestinal? Pues una deposición al día, ir a hacer de vientre una vez al día, pues se puede considerar normal, siempre que no sea forzado por laxantes o que no sea de una forma artificial, de forma natural. ¿Y cómo nos podemos ayudar? En primer lugar, pues tenemos que dar salud al intestino para que funcione bien. Ya hemos hablado en anteriores programas de la importancia de los prebióticos y la importancia de los probióticos como regulador de la microbiota, y que eso va a permitir una normal función a todos los niveles de la mucosa del intestino, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Y luego, si una persona necesita un pequeño empujoncito, insisto, no laxantes, aunque sean naturales, me da igual, son laxantes y son igual de perjudiciales que los sintéticos, entonces, por ejemplo, podemos aportar un lin, unas semillas de lino. Las semillas de lino hacen efecto masa. Las semillas de lino, si las dejas remojar por la noche para tomar a la mañana y las dejas remojar a la mañana en un vasito de agua para tomar a la noche, generan un mucílago, que ese mucílago pues permite, para deciros de una forma muy gráfica, envuelve las heces, esa mucosidad, ese mucílago, y hace que salgan disparadas, ¿no? Realmente hace un efecto masa. Las semillas de lino, cuando las dejas en remojo, tienen un tamaño determinado, y cuando las tomas, una vez que las tomas junto con el mucílago y junto con el agua de remojo, cuando salen por heces, pues tienen un tamaño muy chiquitito. Todo ese agua que ha absorbido esa semilla de lino suelta en el intestino, hidrata las heces, aumentan de tamaño, y eso permite, sin ser un efecto laxante, permite que haya más volumen de masa fecal, y eso va a salir disparado sin ningún tipo de problema al exterior, eliminando todo lo que no corresponde estar dentro de nuestro cuerpo más de 24 horas. Hacer hincapié, por último, para terminar el programa de hoy, que cuando hablamos de depuración hablamos de alimentación, pero ya veis que hemos hablado de una alimentación blanda. ¿Una dieta blanda para qué? Para que sepáis que de 100 unidades de energía que tenemos para desenvolvernos diariamente, 33 van al proceso digestivo. Entonces, si nosotros facilitamos todo el proceso digestivo, ese pool, ese ahorro de energía, nuestro cuerpo va a tender a regenerar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre tiende a regenerar, nuestro cuerpo siempre tiende a la normalidad. Y en este caso le damos la opción a depurar. Pero claro, que no es estar todo el día agua, zumos o una dieta
estricta, sino que, ya digo, una dieta vegetariana, una dieta equilibrada vegetariana o una dieta antiinflamatoria, que puntualmente podemos meter un smoothie o un zumo verde, pero no todo el día estar a zumos verdes, porque estamos hablando de un mes de pauta depurativa, con lo cual lo único que nos vamos a ganar si no lo hacemos bien es una gran anemia que sería contraproducente para los fines que tenemos con una depuración. Esto por el momento, en tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordarles que pueden acceder al contenido íntegro de todos los programas tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube, por cierto, que les invito a que se suscriban y que activen la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos interesantes que subimos a diario. También pueden acceder a todos los programas de Sector Primario en nuestra página web www.telemotril.com. También les invito a que sigan la página Sector Primario Telemotril en Facebook, donde podrán acceder a información relacionada con la agricultura, la ganadería y la pesca, además de contenidos extras a los del programa, muy interesantes y divulgativos. Como siempre les digo, sean felices, siempre muchísimo optimismo y por favor sigan utilizando siempre la mascarilla como yo.